La solicitud de medidas de coerción contra cinco implicados, que son los iniciales en este caso de la operación Coral, tiene 195 páginas. En 195 páginas hay muchos detalles. Hay copias de cheques, de transacciones, hay registros bancarios, de movimientos bancarios, de cuentas específicas. Hay listado de bienes que tenían algunos, por ejemplo, un oficial con 15 vehículos a su nombre, de las propiedades que tenía. Todos estos tipos de detalles, de buscar la conexión que había entre uno y otro. Hay algunos elementos que nos llamaron la atención. Yo quiero comenzar, señor director. Vamos a poner el expediente en pantalla para que la gente vea. Y ahí lo que tenemos, bueno, ahí hay una relación completa. Ah, pues yo usted tiene uno, es el que está en página doble. Déjeme mandarle uno que está ya directo. Porque trató de descargar el otro. Vamos a ver, página 162, vamos a ir a los números de página que le había marcado para que pudiéramos ver. Ahí está, lo que vamos a ver ahora es el allanamiento a la residencia del general Cáceres Silvestre, que fue allanado. Hay que decir que él se entregó, fue arrestado en la Procuraduría General de la República. Algunos de ellos fueron citados y entonces fueron comunicados, usted está bajo arresto. O sea, que se fueron a la Procuraduría y en ese momento le dijeron, usted está bajo arresto. En el caso de este señor, tenemos que entre las cosas que le ocuparon, le ocupan un informe de inteligencia de 7 páginas del entonces Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. Yo he conversado esta mañana con Domínguez Brito y le he preguntado, pueden venir conmigo un momentito y volvemos de una vez ahí. Le he preguntado a Domínguez Brito si conocía de ese informe de inteligencia. Dice que no, que lo importante sería ver el contenido, ver qué dice. Entonces es un informe de 7 páginas. En ese momento Domínguez Brito era el Procurador General de la República y pocos meses después presentó acusación contra Félix Bautista, por ejemplo. Entonces, un procurador que maneja temas delicados. Habría que ver. Luego tenemos que esa misma, y si podemos volver a la página para que veamos, en toda esa ocupación le ocupan varios relojes. Relojes todos lujosos, costosos, que le fueron contabilizando. Hay un Rolex, hay un... bueno, son distintas marcas, son como 8 o 9 relojes de marcas así como de alto costo. Una de las cosas que le ocupan en ese allanamiento al general Cáceres Silvestre es un informe, dice que es un informe, señor director, si quiere puede poner y rodar un poquito esa primera página que mostrábamos, para que la gente vea algunas cosas. Un informe que lo que tiene es detalles de la compra de los supertucanos. De hecho, en ese allanamiento ocuparon, yo no sé si me están escuchando, podemos entrar con el documento. ¿Me escuchan, verdad? Hay un perfil, dice, del general de brigada, Neivis Luis Pérez Sánchez, o sea, hicieron un perfil de él. Un perfil también tenía en la casa. Tenía mucha información de este tipo, que son informaciones como vinculadas a la seguridad, a la inteligencia, y que bueno, no sé, se quedó con ella en la casa, a pesar de que estaba incluso bajo un proceso de investigación y que lo sabía. Menciona un programa de radio, de que como si fuera, pero es como lo que se captó, ¿no? De ese programa, que lo tenía ahí, y bueno, por supuesto, mucha documentación. Hay un interrogatorio que se le realiza y ese yo le compartí el número de página donde está, un interrogatorio que se le realiza a uno de los imputados, es Girón Jiménez. Girón Jiménez en ese interrogatorio se refiere a una operación específica, que es el reparto de un dinero que lo tomaron de Cestur, o sea, con el dinero que tenían de inteligencia, dinero de especialismo y demás,
realmente ese dinero se desviaba, o sea, de las instituciones como CESTUR, tomaron ese dinero, que es más de $1,000,000, pero que aparece como signo de lo que se hacía, y se lo repartieron. Y le tocó a cada quien una parte. Le tocó más de $200,000 a Cáceres Silvestre. Y yo creo que era un poco osado en ese momento, porque lo hicieron cuando ya el proceso estaba en investigación. Es decir, quizás no imaginaron que eso iba a pasar a más, quizás la costumbre de que no pasara nada. Vámonos a esa página. Interrogatorio practicado a Raúl Alejandro Girón Jiménez, que es un oficial. Entonces dice, en ese interrogatorio piensa el Ministerio Público, es la página 178, tienen que bajar un poquito porque 178 está, no es eso, ahí no hay interrogatorio, ahí hay tres caras definidas. Entonces dice yo, y yo mandaba el número. Dice que en este interrogatorio dice, buscamos demostrar básicamente la corrupción, decía, y circunstancias en las que operaba el entramado militar, societario, religioso y de organizaciones sociales para el blanqueo de capitales provenientes de los ilícitos imputados en la presente acusación. Entonces dice, probaremos la forma ilícita que lograron obtener en el mes de febrero del 2021, es decir, eso fue ahora, en el mes de febrero del 2021, del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística CESTUR, en el mes de febrero, es decir, ahora. Eso no fue antes, no, no. En el mes de febrero, ahora, la cantidad de $1,271,000 que se lo repartieron de la manera siguiente. Entonces, a Adán Cáceres le tocó $234,000. Y ahí es que sale el nombre del ex jefe de la policía, que fue $100,000, que probablemente habría que verificar si recibió más en otro momento, si no, porque ayer decían, bueno, que son $100,000. Lo que pasa es cómo se justifica el reparto. Entonces, $100,000, también le entregaron partidas, Rafael Núñez de Asa, en la, dice $100,000, en tan tan. A Rafael Núñez de Asa en las siguientes partidas les entregaron $308,000, en otra $101,000, en otra $58,000. Y ahí va indicando cómo se reparte. Dice, vamos a probar que el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, dentro de la estructura criminal, tenía la función de recolectar el dinero del personal que cobraba en nómina de CESTUR. ¿Están oyendo? Del personal que cobraba en nómina de CESTUR. También los viáticos y supuestos gastos de inteligencia y raciones alimenticias, a los cuales le descontaban 1% que iba destinado a la red criminal dirigida por el mayor Cáceres Silvestre y el coronel Rafael Núñez de Asia. Por consiguiente, vamos a probar que en promedio está recaudado por concepto de personal pagado a través de nómina la suma de $3,000,000, por viáticos $2,000,000 y por gastos de inteligencia, miren qué inteligencia es, sí, $500,000. Todo este dinero era sustraído de la cuenta de CESTUR. También probaremos que la empresa, entonces ahí dice de las empresas. Yo quiero que vengan conmigo porque lo que se describe ahí, que es parte de un interrogatorio, suele ser una práctica. Yo hablé aquí de eso en una oportunidad. Y hablé de eso porque saliendo de este canal un día, vino a verme un oficial de la Armada Dominicana, es alguien que está en ejercicio, y que bueno, conoce otra, yo no lo conozco, no sé quién era, o sea, no tenía datos de él, pero lo recibí entre otras cosas, o sea, porque me llamó alguien que yo había entrevistado y me dijo, mira, hay alguien que quiere darte unas declaraciones. Yo cuando se identificó como oficial, yo pensé que quería hablar y me dice, no, usted sabe que tenemos limitaciones, pero sí quiero hacerle notar algo. Y en ese momento yo lo referí muy por arriba, pero él decía, mire, yo tengo una preocupación. Si la República Dominicana dice que está en combate con la corrupción, que va a cambiar, tiene que cambiar los procedimientos internos de organismos, sobre todo los organismos adscritos a la Armada, organismos adscritos a la Policía, que son como unidades especializadas. ¿Qué es lo que pasa? Me decía él. En la Armada y en toda la estructura militar, abundan los casos de personas que son como eternos vividores
de las arcas públicas por esa vía. Y me explicaba, mire, ahí está la hija del general fulano que ocupó tal cargo en la DNCD, los hijos del general Perencejo que están en tal... Y fue detallando, o sea, son tanta la gente, o la gente que tiene amigos y demás, que simplemente le sale de nómina, que eso es una práctica común. Y la práctica de recoger dinero, hay una entrevista que le hizo en estos días Alicia Ortega a un policía, que ahora es religioso, y él le dice, mire, nosotros teníamos que recoger para los jefes, y explica la presión que vivían. Entonces, yo quisiera pensar, y sobre todo porque sé que hay muchos militares profesionales, el otro día tuve la oportunidad que fui a una actividad a la que me invitó el ministro de Medio Ambiente, y por las características de la actividad fui, y estaba el ministro de Defensa y todo eso. ¿Cuál era esa actividad? Que era sembrando árboles en Elías Piña, yo se lo comenté a ustedes, en una zona que parecía desértica, entonces le echaba un producto y todo eso tenía como una manera, y es interesante pensar que República Dominicana puede hacer esos trabajos. Entonces, al estar ahí y ser básicamente un trabajo que harían los militares y un trabajo para el que fue la plana mayor, yo vi mucha gente profesional, mucha gente que tiene su vida y que igual nosotros no conocemos, y tú dices, oh, y tú miras los vehículos que tiene, y si esta gente tiene estas herramientas, o sea, nadie duda de las capacidades que tengan en términos profesionales y que han ido mejorando. Mucha gente ha estudiado, llegan cargos con estudios. Probablemente a gente que haya estudiado y que esté de carrera, que sean académicos, es que más ruidoso le resulta que llegue alguien empujado por un partido y y se eleva. De hecho, en la medida de coerción cita eso. Este expediente no es el expediente de Cáceres Silvestre y de Asa y de Girón y de La Pastora. Este expediente es lo que nos permite constatar prácticas históricas, porque no se explica que Sestur, por ejemplo, le sacaran dinero, porque esto estaba fuera, el general no estaba ahí en Sestur dirigiendo. Entonces, ¿de qué manera era que se sacaba el dinero? ¿Por qué razón se sacaba ese dinero? Y esto, más que el dinero en sí mismo, lo importante ni siquiera es el dinero en sí mismo, que usted diga, bueno, sacaron un dinero o sacaron dinero de una entidad del Estado y se reparten unos fondos y no los rinden o lo que sea. Esto tiene un trasfondo todavía un poco más allá, y es que hay muchos militares y muchos policías que ganan poquísimo dinero, que sus familias viven en la pobreza, se han presentado casos que viven en la miseria, que tienen que tener un trabajo y buscarse otro, que ellos le llaman, ellos tienen un nombre para eso. No, tiene un nombre en la jerga militar, ese acto de buscarse un empleo, que te carguen a alguien, ellos dicen algo así, tiene otro nombre, y ellos andan buscando siempre un empleo adicional. ¿Cómo van los estudios de los hijos? Ustedes recuerdan una frase que aquí era muy común decirla en los pueblos, que decían, ¿con qué fuerza se casa un guardia? Decían eso, ¿con qué fuerza se casa un guardia? Es decir, que era tenido como el más pobre, y era una gente que estaba armada, pero el más pobre. Y por cierto, un trabajo que, aunque no tengan que hacer grandes labores, porque este país está en paz, pero tienen trabajo. Y uno de los trabajos probablemente más para mí es tediosísimo, yo ver a una gente haciendo yuca, parado con un fusil frente a una fortaleza, como lo veía yo de niña, frente a la fortaleza Santa Cruz del Ceibo, que pasaba y estaban siempre los militares. Ay, qué aburrido es eso. Una disciplina, un pedir permiso, usted sabe, usted después de grande tener que andar detrás de un general, no. Eso, hay que tener vocación para eso. Y en cierto sentido, teniendo los recursos. Entonces, ¿qué se necesita? Que esa entidad, que esta gente, haga una reflexión con lo que está pasando ahí, que tomen eso. Y también que lo tomen de ejemplo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Probablemente ese general Cáceres nunca pensó que se iba a ver en esa situación. Hoy es un imputado, hoy es un hombre esposado, hoy, en este momento, un hombre esposado en la sala de un tribunal. Eso no tiene sentido. Si ustedes lo piensan, no tiene sentido. No tiene lógica, ¿por qué?
porque tenía todo para tener una trayectoria brillante sin necesidad de estas cosas que se ven ahí, que por más que hay gente que dice, bueno, se presume la inocencia, claro que se presume la inocencia, pero si hay uno reparto y el otro está diciendo, yo repartí, si hay unos fondos y unas vivencias económicas que no se corresponden con su salario, y sobre todo, ¿qué pasa también con los civiles que se han visto involucrados aquí en problemas? Que su bonanza económica coincide con sus designaciones. A poquito de la... O sea, vives modestamente. Vives en una casa que está documentada. ¿En qué casa vives? No tienes préstamos bancarios. Lo que tienes es lo básico de la casa. Trabaja la familia completa. Y de repente, a los 2 meses o 3 meses de estar ahí en ese cargo, un préstamo de 6 millones comenzando la jornada, y más préstamos, y movimiento económico, y toma aquí, dale allí, coge allí, ven aquí, toma aquí. Entonces, eso no tiene sentido, de verdad. Porque eso, lo que pasa es que a veces, en esos ambientes, y la gente joven, se puede confundir, y yo se lo digo, porque probablemente este video lo vean algunos militares, militares jóvenes, y sobre todo ellos, que ahí mismo lo dice, que acechaban todos los programas. Ahí se ve que, a ver, ¿quién habla de qué? Entonces, esta es una Armada Dominicana de la democracia. Tiene que ser de la democracia. Y la Policía Nacional es una policía, tiene que ser de la democracia. Y para nosotros encaminarnos tienen, para nosotros superar los niveles de violencia estructural, de la violencia que encontramos, cuando un policía sale disparando con un fusil a unos evangélicos que vienen en un carro blanco de Villa Altagracia. Ese día no solo está disparando ese policía, están disparando todos los políticos de este país y la gente que ha sido responsable de una estructura que la dejaron así nomás. Soltaron eso, arréglense ustedes. Entonces es responsabilidad de mucha gente y es responsabilidad incluso por la vida futura de los que, de sus hijos, porque el país que es de nosotros es este, nosotros no nos vamos a ir para ninguna parte. Es aquí, te puedes ir, pero a fin de cuentas aquí vuelves, están tus raíces, si te importan. Entonces, la verdad es que hay ambientes, por ejemplo, donde es difícil para la gente ir como es. Si se acostumbran a unos tipos de práctica que probablemente por educación, por cultura, por maneras ya, se llega a entender que eso es así. Que llega un jefe, toca darle el diezmo al jefe. El diezmo, es como un diezmo. Toca darle dinero. Llega otro jefe, que es el que se me enriquece. Es como por turno. Entonces, hoy es un día especial para recordar eso, porque hoy es el 56 aniversario de la ocupación militar norteamericana en nuestro territorio. Y si hay un episodio de la historia dominicana que puso de frente la dignidad militar en este país, fue ese momento. Y todo lo que pasó después, la dignidad, cuando el uniforme militar dijo no, y se pararon ahí, y de alguna manera parte del rescate de la historia dominicana y del orgullo y la dignidad de la historia dominicana está cifrada ahí, en los jóvenes, en las personas que pues, se lanzaron a las calles, en los que ponían espejos en las casas de Ciudad Nueva pensando que con esos espejos iban a hacer que los pilotos en las naves aéreas que bombardeaban la ciudad, se perdieran o se distrajeran, eso lo hacían, y buscaban, era un pueblo con los puños frente a un soldado con fusil, como esa fotografía que circula como signo de la resistencia y de la dignidad. Entonces es un día triste para recordar eso, y es un día triste que hoy, justo hoy, comienza con medidas de coerción un proceso que involucra a gente que estaba destinada a honrar uniforme, carrera y estudio, gente joven. Piénsenlo, gente joven. Uno ve todo eso. La acumulación, esta mañana lo hablábamos con David Álvarez Martín, vicerrector académico de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. ¿Por qué la gente cuando ya tiene solucionado? Porque la mayor parte de la gente lucha por solucionar y por tener unas seguridades. Una seguridad de vivir, tener un techo, tener un ahorro para si se enferma, tener que los hijos estudien, tener un reloj, no 20, no 15, no 10, uno.
un reloj que le dé la hora. Entonces hay un, como él decía, que la sociedad dominicana en sentido global está sustentada en la codicia. Dice, es como una codicia, es presumir. Entonces, no todo el mundo tiene chance de que lo contraten como pelotero en San Pedro de Macorís. Muchos comienzan a buscar la idea, no le contratan. Ni todo el mundo se saca la loto. Y como la gran mayoría ni juega loto ni se va a sacar la loto, y otra buena parte no lo van a contratar como pelotero, es vivir con lo que tienes. O sea, estas movilidades económicas, todas estas relaciones económicas, impresionantes los cheques, los movimientos, las cosas. O sea, eso al final es lo que da la felicidad de la gente. A esta gente no se la dio. Y tiene mucho dinero, sí, muchísimo dinero. Y es probable que se queden con dinero. Pero la pregunta es, ¿vale la pena? Por lo tanto, mi mirada es que es un poquito más allá del expediente en sí mismo. Y que esas medidas de coerción, que la lean los nuevos cadetes, la gente que va creciendo. Porque dentro de esos órganos, dentro de Sestur, hoy, no ayer, hoy tiene, ayer debió estar verificando su estructura y estar verificando cómo va a ser el tema de la nómina y estar verificando cómo es que si le pida dinero fuera de ahí y estar verificando que un dinero destinado a informes de inteligencia se vaya para un reparto. Eso hay que revisarlo porque eso no es normal. O sea, yo no sé, pero eso como que no es, o sea, sencillamente eso no puede ser. O sea, si este episodio no vale para eso, no sirvió para nada. No me quedo en esta gente, que es gente que entró a una estructura que venía haciendo ese tipo de cosas. Lo que me decía el oficial, mire, yo pensé que se iba a cambiar en algo. Bueno, si no sirvió el cambio de gobierno, que sirva esta experiencia para motivar a la gente que dirige, a la gente que tiene roles de mando, a los generales jóvenes que se han graduado, que tienen carrera, a echar un vistazo, una mirada hacia atrás. Porque si este país camina comienza un camino de real justicia, esa impunidad de la que se ha prevalecido, que eso no se toca, se rompe. Y déjenme decirle, para que la sociedad se cure, necesita que se rompa esa impunidad en todos los ámbitos. Voy a la pausa, regreso de una vez.